Viñedos en Flor es el único evento de Provino que podemos nombrar como un evento pensado para toda la familia. Es decir, que tanto niños como adolescentes son bienvenidos y además hay actividades para ellos, actividades que nosotros consideramos inteligentes, en el sentido de que son talleres de panadería, talleres de arte, sobre todo, participación en la creación de obras plásticas colectivas. La idea es que la gente venga, coma muy rico, disfruten en familia, que también los niños y los jóvenes empiecen a formar un tema cultural. En el tema en donde, pues, cuando se habla de vino no se trata nada más de emborracharse, sino de que perfectamente se puede disfrutar de una comida rica con un vino rico en familia. Pero además Viñedos en Flor está pensada como un tributo a la tierra, como una celebración. Entonces es una época en que los viñedos florecen, es decir, que la cosecha ya se empieza a asomar. Este año le dimos un matiz nuevo. Nuestros invitados de honor son los productores precisamente de la tierra. Entonces tenemos miel, tenemos quesos, tenemos verduras, tenemos carne. Baja California, hemos visto cómo en los últimos años no nada más ha trascendido por sus vinos, sino también por todo el tema gastronómico. Pero hay que decirlo con toda claridad. Los grandes chefs y cocineros que tenemos en la región, de los cuales estamos muy orgullosos, no podrían hacer mucho sin los productores de la tierra, sin esta gente que nadie conoce, que producen unas cosas fantásticas, que luego los chefs transforman y que luego acompañan con nuestros vinos y que cierran el círculo perfecto. Los cocineros no pueden existir sin los productores. Entonces, este fue una fiesta celebrando los que están haciendo el producto. Y de padrísimo fue los mejores de la región. Todos llegaron como brazo en brazo. Pues, sí, aquí estoy, Provino, y vamos, patrocinamos. De verdad fue algo muy, muy, muy bonito. Estamos dando la comida que es de aquí local, en mi caso es conejo y codorniz. Y bueno, es una causa muy, muy buena el albergue, ¿no? Apoyar al albergue, y por eso es que estamos donando nuestro tiempo, y es muy importante como comunidad pues apoyarnos, ¿no? Importante decir que esto es en beneficio del Albergue San Vicente, que es una institución ejemplar que todos tenemos que cuidar, porque dignifica al migrante que ya no tiene que dormir en la banqueta, que tiene un lugar en donde reposar, en donde bañarse, un lugar en donde quedarse unos días antes de encontrar trabajo.